Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200. Hoy les hablaré de una noticia de nuestro país. Y empezamos. Fortaleza y poderío de la Marina de Guerra Perú. Para iniciar, el portal especializado en temas militares defensa.com ya había indicado que el Ministerio de Defensa autorizó la incorporación de 101,88 millones de dólares adicionales en el presupuesto de la Marina de Guerra del Perú, a fin de iniciar ya los programas de mejoramientos de la capacidad operacional de la Fuerza de Superficie, me refiero a las fragatas, y de recuperación de las capacidades de las unidades de superficie tipo fragatas misilera clase Lupo. Dicho informe elaborado por Alejo Marchesini señala que la financiación de ambos programas, autorizadas mediante la resolución ministerial 267-2023, se realizará con cargo a los recursos de los fondos de defensa nacional, que se nutre de las regalías generadas por los lotes 56 y 88 del gas de Camisea, que para el 2030 se prevé que genere unos 2.700 millones de dólares. De estos, el más importante sin duda alguna es el mejoramiento de las capacidades operacionales de la Fuerza de Superficie, que recibe de manera inicial unos 90,7 millones de dólares, que se destinará primero a financiar la construcción de las dos primeras fragatas de los 6 buques multirol de entre 3.000 a 3.500 toneladas, que reemplazará paulatinamente a las fragatas misileras clase Lupo, clase Carvajal y Aguirre. Su construcción, que estará a cargo de los astilleros del Servicio Industrial de Cima Perú en el Callao, se iniciará de no mediar inconvenientes algunos a fines de este año, previéndose que la primera unidad sea ya comisionada para el año 2028, pues toma tiempo en construir fragatas multirol. También se marcará en el denominado Plan Escudo 2, que prevé una inversión para las dos primeras unidades, que bordeará los 301,2 millones de dólares. Por su parte, el programa de recuperación de las capacidades de las unidades de superficie tipo fragatas misileras, que recibe 11 millones de dólares, están destinadas a optimizar principalmente la planta motriz y los sistemas ESM de las fragatas misileras clase Lupo y Carvajal, buques que, a pesar de estar bien mantenidas y en óptimo estado de alistamiento, alcanzarán su límite de vida operacional en los próximos años. Esta nueva fuerza de superficie de navíos mejorará nuestras capacidades tanto industriales como de defensa nacional. En el caso de la industria, la mano de obra y la construcción serán localmente, en Cima Callao, claramente con la asesoría del astillero ganador, pues como objetivo principal ya se sabe hace mucho tiempo que es la industrialización y compensación offset. Es por eso que la necesidad de que la Marina de Guerra Perú elija la mejor opción en cuanto a astilleros y transferencia, y también los tipos de capacidades que tendrán los buques multirol y un precio razonable, dependiendo claramente de su poder disuasivo. Desde mi punto personal, el astillero que gane tendrá la facilidad de dar en su cartera de productos un paquete completo, tanto los OPBV, las fragatas multirol y hasta los submarinos. Este último se tiene planeado su construcción una vez finalizados los overhaul de los submarinos U-209-1200, y son también pocos los astilleros que pueden ofrecer dicho paquete en construcción. Último, hablando de los submarinos, por ejemplo, tenemos a la alemana TKMS con sus famosos submarinos U-209 y los U-214, ya ofrecido anteriormente a la Marina de Guerra del Perú. Otro astillero que se suma sería Navantia con los submarinos S-80,
que aún están en construcción para su armada española. Corea no se queda atrás y también es un país potente en construcción de submarinos, con la licencia de la construcción de submarinos U-209, U-214 y los submarinos autóctonos denominados KS. Naval Group también tiene sus famosos submarinos que ya han sido y ofrecidos a Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos al país vecino al sur que cuenta con el Scorpion, o el vecino de Brasil con los submarinos, que es una versión del submarino Scorpion. Es por eso también que será una difícil decisión por parte de los altos mandos de la Marina de Guerra del Perú, y una gran responsabilidad también para CIMA Perú, ya que de eso cuenta nuestro futuro nacional sobre la defensa. Además del peso que tendrá estas unidades navales en nuestro mar de Grau. Y desde el punto de vista personal, me es hasta arriesgado decir que los astilleros favoritos para muchos serían los surcoreanos, y sin desestimar otros grandes astilleros de calidad, por ejemplo la alemana TKMS, con el overhaul que viene realizando a los submarinos U-209 1200 peruanos, o los astilleros de Damen, que vienen realizando lo mismo en otros países como Colombia y México, con la transferencia de fragatas y otro tipo de asistencia. O Navantia, que viene ya ofreciendo a muchos países de Medio Oriente, incluyendo Turquía, con las opciones de corbetas, fragatas y hasta LHD. Pero en el caso peruano ya se ha visto la eficacia de la industria surcoreana presente en los LPD clase Makassar o las patrulleras PGC-50. Y hay que agregar un factor geoestratégico, pues hay que recordar el proyecto de modernización del arsenal de la base naval del Callao, y también ampliar y modernizar los astilleros de CIMA Callao, CIMA Chimbote y CIMA Iquito, que sorprendentemente los estudios fueron realizados por una empresa surcoreana. Pero eso tampoco quiere decir que el astillero surcoreano sería el ganador, pues eso es solo decisión de los altos mandos de la Marina de Guerra del Perú, y esperemos que tomen una sabia decisión. Y con esto me despido, sin antes decirles, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarme con un me gusta. Y nos vemos.